pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué consejeros tengo? Entonces, Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: «Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba. Entonces, volved». Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versos 4 y 5. Esta escena forma parte de una historia en la que David manda a unos emisarios a consolar a un hijo que ha perdido a su padre. Pero este, guiado por los oscuros consejos de unos más que oscuros consejeros, decide no solamente rechazar tal consolación, sino que acaba por atacar la dignidad personal de aquellos emisarios, provocándoles una vergüenza pública. ¿Qué consejeros nos rodean a nosotros? ¿Y a qué consejos prestamos nuestros oídos? Todos nosotros tenemos a nuestro alrededor personas inclementes, corazones de hierro, que harían mejor papel en un campo de entrenamiento militar que en un lugar como el que están ocupando. Individuos que han hecho un modo de vida de aquello de «piensa mal y acertarás». Estos corazones crueles no son capaces de ver nada bueno en aquellos que se acercan a sus vidas. Recelan de toda acción que cualquiera pueda llevar a cabo. En otras palabras, son personas dominadas por el miedo. Miedo a que los ataquen, miedo a que los engañen, miedo a que algo cambie a su alrededor. Son personas que tienen miedo hasta de aquellos que se les acercan por amor, pues en verdad son conscientes de que sus formas y maneras no son dignas de que nadie los ame, sino más bien de que alguien los compadezca. Pero no quiero hablaros de crueldad ni de corazones de hierro. Más bien me gustaría hablaros de aquellos que acabaron avergonzados. ¿Qué hacemos ante las situaciones en las que vemos a nuestros hermanos avergonzados y humillados? En estos casos, nunca faltan aquellos que juzgan a todo el mundo en función de su propia opinión. Este tipo de jueces no dudan en reprochar toda acción, convirtiendo en culpable a todo aquel que se mueva en alguna dirección. ¿Pero qué podemos aprender de esta pequeña historia? Que siempre habrá personas que sufran por causa de aquellos que, dominados por el miedo, atacan a todo aquel que se les acerca, y que siempre vamos a encontrar crueldad a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a propiciar lugares de refugio para aquellos que son avergonzados, o los vamos a juzgar? ¿Vamos a buscar culpables o vamos a buscar soluciones? Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: «David, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Respondió Jesús: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él». Esto viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versos 1 al 3. Jesús sigue siendo el ejemplo. Aun cuando en el rey David encontramos un corazón conforme al corazón de Dios, y también un ejemplo de cómo actuar ante aquellos que sufren la vergüenza, en el caso de Jesús encontramos respuestas. Respuestas a cosas como ¿por qué y para qué? Del sufrimiento o de la vergüenza.
Cuando los discípulos buscaban culpables, Cristo ofrecía soluciones. Esta es la forma de enfrentar las situaciones, buscar que sea la gloria de Dios la que quede a la vista de todo aquel que se acerque. No buscar el camino fácil de añadir a la vergüenza dolor. Ofrecernos como refugio para aquellos que salieron heridos o avergonzados. Y ser, para quienes nos rodean, un apoyo en el que puedan descansar hasta que sus heridas sean completamente restauradas. Pongamos atención a nuestros consejeros. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.